La influencia parisina ha convertido a Silvia en Bartabac, el segundo blog de moda más influyente de España. Su residencia está en Vigo, aunque el éxito la obliga a moverse tras las firmas por medio mundo. A mí me encanta la moda de toda la vida, aunque yo estudié publicidad, empresariales, o sea, cosas que no tenían nada que ver. Entonces me enteré de que existían blogs de moda, que no los conocía, y empecé a investigar y a meterme en ellos, y estuve durante un año así metiéndome en blogs. Y entonces me dije, si siempre me estoy dedicando a cosas que no me acaban de llenar, ¿por qué no voy a hacer por lo menos un blog para llenar un ratito de mi vida haciendo algo que me gusta? Y empezó así. Y lo que le gusta acabó transformándose en su profesión. Cada día su blog contabiliza 15.000 visitas, un éxito que le ha llevado a colaborar con revistas como Telva o Harper Bazaar y con marcas como Custo, H&M o Pull&Bear. Mango, para la nueva colección, ha elegido una bloguera de cada país, somos 8 y la española soy yo, o sea que ahora me tengo que ir a Barcelona dentro de poco, bueno, la semana que viene, y luego otra vez me tengo que ir otra vez a Barcelona para todo el tema de Mango, o sea, estoy metida siempre en muchas historias. Yo creo que el éxito es ser constante y bueno, y cuidar a tus seguidores también, porque un blog se mueve con los seguidores. Un cuidado que pasa por atender los pequeños detalles. Bartabac no es un blog al uso. En él encontramos no solo a una estilista de moda, sino también un ambiente compuesto por música y experiencias. La base del look es este vestido negro, que lo he cogido porque lo voy a mezclar con cuero marrón que me encanta para el verano. Yo creo que soy muy natural. O sea, yo creo que la cosa es que soy muy natural. Cuido mucho los detalles porque yo soy así, me gusta cuidar mucho los detalles, pero es muy sencillo, natural, entonces yo creo que es lo que llega a la gente. Estamos muy acostumbrados a ver revistas de moda, geniales, pero con cosas inaccesibles o inalcanzables. Nos hace soñar, ¿no? Pero también nos gusta ver a alguien que vaya vestida como podemos ir nosotros vestidas al día siguiente. Y entonces yo creo que ese es el secreto. Pero como mejor podemos conocer a una loca por la moda es hurgando en su armario. ¿Qué encontramos? En mi caso son imprescindibles las camisetas. Las camisetas de algodón, o sea, yo prácticamente todos los días llevo una camiseta de algodón y casi siempre blanca. O sea, yo sin eso, es como empiezo a vestirme por ahí. Después pantalones pitillo, me gustan mucho los capri así cortitos. Vestidos, los de encaje y los de florecitas. Tengo muchos de encaje y de florecitas. Luego me gustan mucho las cazadoras perfecto de cuero, las americanas, las parkas. Soy muy muy de parkas, caquis, todo el estilo militar me encanta. Y faldas cortas. Aunque también nos desvela la perdición por los bolsos. ¿Pero qué es lo que nos soporta Bartabac? No me gustan los looks cargados, o sea, no me gusta nada la gente que va como antinatural, que se ve que va incómoda. Eso no me gusta. Después, cada uno, hay gente que va rarísima y no me gusta particularmente, pero me parece que va con ellos, ¿no? O sea, me gusta que cada uno tenga su estilo. Pero las cosas muy forzadas o muy antinaturales o muy apretadas, todo eso no me gusta. Prefiero a alguien que peca de sencillo, ¿no? Con su aire melancólico y parisino, Bartabac ha conseguido diseñar una colección muy personal bajo la firma Bicyclette, compuesta, como no podía ser de otra manera, con camisetas de algodón blancas, prendas sueltas y bufandas grandes. Es otro pasito más en el camino de la moda, aunque las aspiraciones de Silvia van todavía más allá. En el futuro lo que yo quiero es ni más ni menos que vivir de la moda. Vivir de la moda. Voy a poner el vestido con unos jeggings debajo, remangados, estilo capri. Como complementos, un cinturón de cuero marrón que va a juego con las sandalias y unas pulseritas con forma de corazón. Y para dar el toque de color, le voy a poner este bolso de flores.